noches y muy bienvenidos en esta nueva emisión del noticiero de Villa General Belgrano. Y bueno, con esta escenografía nueva, claro está, porque mañana se va a estar transmitiendo en vivo y en directo desde el Salón Alpino, precisamente la fiesta del chocolate alpino en su 38ª edición. A partir de las 15 horas, así que todo el equipamiento y demás se ha trasladado para allá para tener todo, por supuesto, todas las imágenes de lo que vaya aconteciendo de esta fiesta a través de la señal de El Sauce TV. En lo que respecta al telediario BGB, entre las noticias que le vamos a estar presentando en el día de hoy, hoy por la mañana se contó con la presencia del ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Estuvo reunido con las autoridades municipales y esto con motivo del lanzamiento y presentación de la plataforma Tiendón. Está orientado a todo el sector comercial, a los emprendedores, para pymes. Así que esto tuvo lugar en la Casa del Bicentenario hoy por la mañana. Hoy es un lanzamiento de una alternativa más de comercialización y de posibilidad, sobre todo a pequeños emprendedores, comerciantes, y que en nuestra villa hay muchos. Y casualmente nuestra villa sí ha crecido. Como creció es por el empuje casualmente que el sector privado ha tenido durante los últimos 25-30 años. Y que hoy tengamos una posibilidad más, una herramienta más para que cada uno de ellos pueda desenvolverse y lograr sus objetivos, realmente nos pone muy bien. Es una herramienta que, como dijo el señor ministro, ya tiene años el desarrollo. Y se viene apoyando mucho en todas las instituciones intermedias que trabajamos en forma mancomunada, articulando privado con lo público. Estas herramientas son muy útiles, muy necesarias y lo mejor de todo es que son gratuitas. Es una manera más de que nuestro gobierno demuestra de que tiene interés en que seamos siempre productivos y que toda esa producción se vuelque dentro de nuestra provincia. Así que bueno, confiamos en que esta herramienta va a traer muchísima actividad comercial a todos aquellos que hoy estaban relegados de tener un sitio de e-commerce por los altos costos que esto implica, y de esta manera hoy ya pueden acceder de forma gratuita. Así que bueno, esperamos que todos los presentes se sumen a esta nueva plataforma y que inviten a sus padres también a sumarse. Por su parte, el secretario de Comercio y de PYME realiza también esta explicación sobre el funcionamiento de Tiendón, cuál fue el origen y también cuáles son algunos de los detalles a tener en cuenta. ¿Cómo nace Tiendón? ¿Por qué nace Tiendón? Porque venimos llevando muchas acciones. El ministro toma la decisión de crear la Dirección de Comercio Electrónico en el 2019, cuando todavía no estábamos en época de pandemia, adelantándose una tendencia que se iba incrementando, que después se aceleró. Empezamos a llevar diferentes acciones colaborativamente con el sector público, privado, con las instituciones, y empezamos a generar acciones para que el comercio electrónico o el comerciante pudiera complementar el comercio electrónico y vender más. Muchas de esas acciones son muy exitosas, el ministro después las va a ir contando, pero en un determinado momento, cuando yo les muestro todos los datos positivos que estábamos teniendo, donde el comercio realmente venía marcando índices muy buenos en relación a la adaptación del comercio electrónico, el ministro me hace una pregunta y me dice, pero ¿por qué no todo el universo comercial está inserto en la tendencia digital? ¿O por qué todo el comercio físico no tiene su comercio digital hecho? Entonces yo digo, bueno, hay muchos factores, principalmente los costos de mantenimiento de una plataforma, el desarrollo, y muchas veces aquellos que tienen el recurso no tienen la formación, porque es algo que, si bien no es nuevo, todavía se va desarrollando. Y el ministro dice, bueno, yo quiero que lo hagamos para toda la provincia y que sea gratis, y que todos tengan las mismas oportunidades y que todos tengan la misma capacidad de poder hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Así que lo soñamos y lo hicimos. Y digo esto porque somos la primera provincia que logra tener una herramienta de este tipo. Hay muchas posibilidades en el mercado, pero ninguna de esta forma, gratuita y con un acceso para todos los comerciantes. Vamos a presentar Tiendón. Acá vamos a ir viendo que Tiendón es la herramienta que le permite al comercio de Córdoba, a los emprendedores de Córdoba, poder vender sus productos o servicios
ya no solamente en el lugar físico donde están insertos, sino a todo el país. Es muy simple, los comerciantes tienen que ingresar a la página oficial, que es www.tiendonceba.com.ar, y a partir de ahí es muy rápida para poder registrarse. Lo único que necesitamos son datos sencillos. Una vez que nos pide los datos, que es un mail, es el nombre, es el apellido, son algunos datos personales, estamos listos para empezar a generar la plataforma. Una vez que tenemos los datos y que ya estamos logueados y que tenemos la cuenta, ya podemos empezar a comenzar a desarrollar lo que es el diseño de la página, que es muy interactivo y se nos va a ir explicando la misma plataforma, nos va a ir indicando los pasos a seguir. Acá vamos a poder encontrar los colores, armar los menús a tu gusto, sumar fotos, videos, animaciones, el banco de imágenes propios u otros que podamos cargar. Pero para no perder aquellos clientes que nosotros ya tenemos o aquellos seguidores que nosotros tenemos, Tiendón se articula con todas las redes sociales, lo que permite que si nosotros cargamos un producto a Tiendón, automáticamente se replique en Instagram, se replique en Facebook, se replique en las demás redes sociales. O si alguien nos hace una consulta por las redes sociales, se lo pueda derivar a Tiendón. Tiendón nos da la posibilidad de que nosotros podamos darle al consumidor la oportunidad de hacer el pago con cualquier tarjeta de crédito, con cualquier tarjeta de débito, adaptar promociones bancarias a eso. Nosotros ya hemos cerrado convenios con los bancos para que justamente aquellos consumidores que a lo mejor tienen tarjeta cordobesa, tienen tarjeta Santander, tienen tarjeta de algún otro banco, tengan promociones especiales. Esto es financiar el consumo, por lo cual es una oportunidad más de que el consumidor siga eligiendo el producto y tenga cómo pagarlo. Lo mismo con la logística. Esto es lo importante de tener un e-commerce. El e-commerce, a diferencia de las redes sociales, nos permite elegir medios de pagos y también elegir medios logísticos. Tenemos un convenio cerrado con todos los operadores logísticos nacionales y de la última milla, con descuentos que nosotros podemos trasladar o acuerdos que podemos trasladar a los comerciantes. Y llegamos a acuerdos donde hemos reducido el costo logístico. Reducir el costo logístico quiere decir que el comerciante de Villa General Belgrano, cuando haga el envío de la paquetería del producto a cualquier destino del país, quien lo reciba paga menos. Y paga menos en relación a los comerciantes de otras provincias. Tiendón te da un detalle personalizado de cada acción, día por día, hora por hora, para que el comerciante pueda tomar las mejores decisiones. Se pone a disposición también un curso que integra Tiendón, que va a contar con un montón de aspectos, no solamente del funcionamiento de la plataforma, sino lo que hace necesario lo que necesita el comerciante o el emprendedor para verdaderamente insertarse en el mundo digital. No es subir un producto y ya vendemos, es subir un producto y trabajar en muchísimos aspectos que hacen a que el producto se pueda vender. Esta formación, esta capacitación que es gratuita, está a disposición también y viene de la mano con Tiendón. El Banco de Córdoba, para aquellos emprendedores que aún no tienen algunos de estos beneficios, también nos da la oportunidad de tenerlos de manera gratuita. Esto es, número de comercio de e-commerce para cobrar con tarjeta. Esto tiene un costo, pero a través del Banco de Córdoba se pone de manera gratuita. Una caja de ahorro sin costo para aquellos emprendedores que no tengan caja de ahorro, totalmente gratuita y sin costo de mantenimiento. Acreditación de las ventas con tarjeta de cuenta Bancor y manejo de Bancor 24/7, es decir, el emprendedor puede manejar y ver sus ingresos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tiene acreditación rápida. Cordobesa débito sin costo y los planes de financiamiento de Cordobesa de 4, 12, 20 y 24 cuotas sin interés que tiene la Cordobesa, que viene facturando más de 70.000 millones de pesos en consumo en lo que va del año en nuestra provincia. Estos son algunos de los beneficios que suma el banco, que se suman a todo el universo Tiendón. Así que bueno, básicamente esa es la explicación técnica de cómo funciona el producto y aspiramos a que pueda ser aprovechada en esta localidad y en toda la región. Compartimos también la palabra del ministro de Comercio, de Industria y de Minería, quien hace referencia también sobre la importancia de esta plataforma, que principalmente está orientado al incremento de las ventas. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias? Bueno, pero también surgió ideas como esta, que surgieron de los mismos comerciantes y que Juan Pablo y todo el equipo lo tomó y me lo llevó al ministerio. Y a partir de ahí surgió la idea de hacer ofertón,
que es justamente una plataforma que hoy distingue a Córdoba. No todas las provincias tienen una plataforma del Estado gratuita que ha permitido en el último año vender 1.000 millones de pesos a los comerciantes cordobeses, a consumidores de 18 provincias argentinas. Y creo que esto es lo virtuoso de este tipo de herramientas, como decía el presidente recién del Centro Comercial, del trabajo compartido entre el Estado provincial, Estado municipal y sector privado. Córdoba lo distingue, este trabajo armónico del sector privado y público. Y me parece que lo bueno es que ya estamos vendiendo fuera de la provincia. Y nosotros que estamos acostumbrados al comercio físico, que abrimos el local, que tenemos que alquilar el local, que pagamos la energía, no nos damos cuenta que aún en los tiempos libres de nuestro comercio, o aún cuando cerramos el comercio en los horarios no comerciales, el e-commerce sigue vendiendo. Y es más, la estadística nos muestra que los horarios de mayor venta, donde se venden los productos que nosotros ofrecemos, que tenemos el comercio físico, pero que lo podemos vender a través de e-commerce, son los horarios donde tenemos cerrado nosotros habitualmente el comercio. Te hablo de la 1 de la tarde, 13 horas, 14, 15, es donde la familia se junta y ahí empieza a ver qué quiere comprar. Pero el horario de mayor venta se da entre las 9 de la noche, 21 horas, a 24, cuando nosotros ya tenemos el negocio cerrado. Entonces, yo creo que es una política de Estado, y yo felicito tanto a Ocar como a todo su equipo y también al presidente del Centro Comercial, que lo hayan adoptado con este requerimiento que hace el comerciante y la respuesta que le da el intendente. Y tener estas herramientas que decía Juan Pablo, que nos permite también ir enriqueciéndonos, porque a partir de que el gobierno de Córdoba, en el caso de nuestro ministerio, ha decidido acompañar al comercio, esto ha dinamizado el comercio cordobés. Por otro lado, también se refieren a esta serie de becas de capacitación y por otro lado también el aporte dentro del plan de fortalecimientos de los centros comerciales a cielo abierto, que tiene que ver con las mejoras para el destino. Queremos anunciarte, Ocar, que vamos a estar brindándote a vos y el presidente de la Cámara de Comercio de Villa General Belgrano becas para que se puedan capacitar gratuitamente los comerciantes que lo necesiten. Y lo vamos a hacer a través también de la persona que ustedes dispongan. Y también me dice el Secretario de Comercio, que manda más que yo en el Ministerio, esta es la verdad, dice, no podés anunciar esto, porque si no, bueno, permíteme que lo diga. Después, si nos reta el gobernador, digo que sos vos cualquier cosa. Vamos a trabajar con el presidente, con toda la Cámara de Comercio de Villa General Belgrano. También lo vamos a hacer con Santa Rosa. El gobernador ha anunciado la posibilidad de fortalecer los centros comerciales a cielo abierto. ¿Qué es fortalecer el comercio? Fortalecer y mejorar todo lo que hace a la infraestructura, de pronto a sacar los cables de la parte aérea o a mejorar el requerimiento que tiene en materia ambiental. Bueno, lo que decía el intendente con los comerciantes de Villa General Belgrano. Hay un programa que hemos creado hace pocos días y el gobernador nos autorizó que a 20 ciudades de la provincia de Córdoba podamos hacer una inversión que es tripartita. Por un lado, la hace FEDECON a través de Cámara, una parte pone el gobierno de la provincia, son unos 7, 8 millones de pesos, y otra parte pone el municipio. Yo voy a proponer que Villa General Belgrano pueda ser una de esas 20 ciudades que puedan tener estos recursos, que son sin devolución, por supuesto, y que van a favorecer también el fortalecimiento del comercio de Villa General Belgrano, y le vamos a pedir también que incluyamos a Santa Rosa, para que nadie se nos enoje acá en el valle, y que sean después, ojalá que lo podamos hacer en otras ciudades también de acá. Pero vamos a arrancar con esa dos, si está de acuerdo, vamos para adelante. Y de esa manera fortalecemos el sector gastronómico, el sector comercial de Villa General Belgrano. Tenemos ahora para compartir la primera pausa y ya volvemos. Área protegida, urgencias y emergencias.
hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos, brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencias médicas en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días al año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. 3546 40 29 17. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Este es el resumen de gestión en dos minutos del mes de junio. Gestión y salud comenzaron las obras del primer hospital en Villa General Belgrano. Gestión. Se inauguró la sala cuna Bosque de Chocolate con la presencia del gobernador Schiaretti. Siguen avanzando las tareas de pavimentación en varios puntos de BGB, logrando mejorar la conectividad y la calidad de vida. Muy avanzada la construcción de las 20 viviendas en La Cristina y las 6 ubicadas sobre el camino provincial. También ya adherimos al programa provincial Casa Semilla. El puente Sagrado Corazón ya se encuentra restaurado e iluminado. Gestión de gobierno origina un hecho histórico y afianza nuevos vínculos académicos con la Universidad Católica de Córdoba que permiten una importante interacción entre el conocimiento y el desarrollo productivo. Turismo. 10 operadores turísticos de Brasil y el gerente de Aerolíneas Argentinas visitaron BGB para profundizar en nuestro destino. Fin de extra largo con ocupación plena y el desarrollo de la Valcol Ultra Trail con alta convocatoria de 3.500 corredores. Ya se habilitó el registro para prestadores del Previaje 3. Participamos del Encuentro Nacional PYME junto al Centro de Comercio, dando a conocer nuestro destino. Ambiente. Importante convocatoria para celebrar el Día del Medio Ambiente. Se desarrollaron atractivas propuestas. Se realizó el primer curso de poda gratuito. Los participantes ya integran el registro de trabajadores forestales. Educación. Los niños de la Sala Cuna del Molino recolectaron la primera cosecha de su huerta, impulsado en conjunto con el BGB por BGB. Deporte. Encuentros de atletismo en el polideportivo y de fútbol en el Colegio Alemán. Además, encuentro de básquet 3x3 con el apoyo de la municipalidad. Cultura. Nuevas propuestas en la Escuela de Artes, Dramaturgia y Coro, entre otras. Desarrollo humano. Continúa el ciclo Cómo vivir con diabetes. Jornada de buen trato hacia personas mayores con actividades y charlas. También acciones itinerantes sobre bullying, género y derechos. Salud. Continúa la vacunación COVID y antigripal en el dispensario del barrio La Cancha. Calamuchita Leña, pedidos al 3546 40 59 47. Leña a domicilio, para hogar y estufas a medida, cortada a medida de su estufa, por tonelada o media tonelada. No te quedes sin leña, llama al 3546 40 59 47. Un nuevo modelo en salud para el Valle de Calamuchita. Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444, Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546 46 21 23 o por WhatsApp al 3546 45 56 38. ISEN, calidad y calidez en salud. Posterior a lo que fue la presentación de la plataforma Tiendón, el ministro se dirigió hasta la sala del Consejo Deliberante. Allí con las autoridades también de la Universidad Tecnológica Nacional se realizó la firma de un convenio marco que está relacionado con la formación y el incremento y el poder generar todo ese conocimiento.
Y hoy entramos en la etapa que es fundamental, que es empezar a tener los recursos. La economía del conocimiento se reduce a recursos. Entonces, poder contar con universidades que nos quieran acompañar en la formación, realmente fantástico. No debemos dejar de reconocer también que el gobierno nacional, a través de las gestiones hechas por el ministro, le dio una cabida y una preponderancia fundamental a nuestro parque. El acompañamiento fue muy grande, no solo en el reconocimiento del parque como tal, que ya está registrado, sino también en los aportes económicos que nos permitió en el menor tiempo posible lograr la infraestructura. Así que bueno, siendo usted el representante de la Universidad Tecnológica Nacional y que depende del gobierno nacional, damos gracias también por este acompañamiento. A partir de ahora nos queda esta tarea, que es fundamental, que es que ese parque tenga vida. Y eso va a tener vida si logramos instalar empresas y tener gente para que allí trabaje. Así que bueno, ese es nuestro anhelo y por eso es un placer tenerlo aquí sentado junto a nosotros. Para nosotros es muy importante que este trabajo que viene desarrollando la Villa General Belgrano esté acompañado por una universidad que tiene el expertise, que tiene además la bajada a la realidad, como lo es la UTS. Así que para nosotros es muy importante, te agradecemos profundamente, sabemos la valoración de este convenio, que este convenio es un convenio inicial, pero que no termina aquí, sino que se va a potenciar. Para nosotros potenciar a los jóvenes, potenciar al recurso humano, a las mujeres, a las personas adultas, es central. En estos momentos en que la política que ha llevado adelante el gobierno de la provincia es descentralizar territorialmente lo que es la innovación productiva. Nosotros pasamos de 9 parques industriales, cuando llegamos con Alejandra, con Secretaria de Parques Industriales hace 1 año y medio, a 42 parques industriales, de los cuales hay 2 que van a ser parques tecnológicos en la provincia. Y uno de ellos está en el interior. Nosotros venimos del interior. Y realmente estamos convencidos que si llegamos a potenciar el interior, logramos que los jóvenes se queden ahí. Esta es una villa que tiene como vocación por parte del gobierno local la idea de que los jóvenes se queden a vivir aquí y no tengan que emigrar. Y eso lo logramos a través de este famoso triángulo de Sábato: la academia, el Estado en su conformación de Estado provincial y municipal y el sector privado. Estamos muy comprometidos, hemos generado una fuerte relación con el Ministerio de Producción de Nación. Recién, antes que llegaras, estuvimos hablando con el ministro Scioli, con el que nos une una amistad de hace años, y con él vamos a potenciar todo lo que sea necesario para hacer un centro de innovación productiva dentro del Parque Tecnológico de Villa General Belgrano. Ya ha llegado parte de los recursos que se consiguieron en todo lo que es materia tecnológica de lo que va a estar dentro de ese centro de innovación productiva. Estamos trabajando con una idea que ha tenido el intendente, que nosotros lo hemos ido acompañando, para que se radique aquí una empresa de automóviles eléctricos, una compañía canadiense-italiana. Estamos muy cerca de lograrlo, pero para eso, y lo vimos en la experiencia de ese día que tuvimos en Israel, estuvimos en Boston y estuvimos también en el País Vasco, es clave el centro de innovación tecnológica, la capacitación de los recursos humanos, la academia estando muy cerca en la capacitación del talento humano. Hoy nuestro modelo de desarrollo productivo cordobés apunta no tanto o no tan solo a exportar nuestras materias primas, la evolución que da el valor agregado, sino exportar fundamentalmente lo que genera el talento humano cordobés, que no tiene un costo logístico y que va a permitir ser competitivo a nivel internacional. Y eso lo puede lograr la UTN en vinculación con la comunidad de Villa General Belgrano. Somos una universidad federal, como decía el ministro, tenemos 30 sedes en 12 provincias y entendemos el desafío de la descentralización. Y al parque tecnológico, que se ha demostrado que es una de las mejores herramientas para lograr un desarrollo productivo con sustentabilidad ambiental, el tener organizada los emprendimientos productivos en una zona que permita reducir sus impactos,
y por eso nosotros vamos a acompañar y estamos acompañando siempre todo este tipo de actividades. Creemos que sin conocimiento no vamos a poder mejorar la calidad de vida de la población y por eso nosotros vamos a hacer nuestro aporte en conjunto para este tema. Por eso, muchas gracias por esta oportunidad. Por su parte, el intendente municipal también hace referencia sobre la proyección del parque industrial, la necesidad de generar también este centro de capacitación. Tenemos dos colegios secundarios, PROA, una PROA software que hace ya 4 años, estamos en curso número 4, y este año hemos abierto un nuevo colegio secundario con orientación en robótica. O sea, todo esto lo vamos tratando de diseñar en función de este parque, ¿no? De ir generando el semillero, digamos. Pero también somos conscientes que en nuestra zona norte del Valle Calamuchita ya es muy difícil distinguir dónde comienza y dónde termina un pueblo y el otro. Sí. Y bueno, lejos de mirarlo esto con egoísmo, es nuestro interés de que esto tenga un impacto regional y de que también de pueblos vecinos podamos sumar jóvenes que quieren hacer los cursos y luego conseguir su fuente de trabajo aquí. Porque también nosotros hemos decidido esto de lo tecnológico teniendo en cuenta que nuestra actividad principal y única por el momento es la actividad del turismo. Y mal podremos ir con nuevas actividades atentando contra el turismo. Y vemos que la tecnología es lo único que tenemos como compatible para que puedan subsistir las dos y hacer inclusive hasta una sinergia, ¿no? Así que estamos hablando de un universo de no menos de 50.000 vecinos, habitantes, entre Santa Rosa, Villa General Belgrano, Los Reales, Cumbres y Villa Ciudad Parque. O sea, estamos hablando de un número interesante que nosotros lógicamente vamos a abrir las puertas para que todos esos jóvenes tengan la posibilidad. Y también sería más que importante, ¿no? Nunca me gusta anticiparme tanto, pero qué bueno también sería algún día poder tener una pequeña apéndice ahí en el parque de la Universidad Tecnológica, ¿no? Por supuesto. Eso sería el objetivo mayor también desde este punto de vista. Sabemos que va de la mano del desarrollo del parque, cómo evoluciona el mismo, pero si evoluciona como pensamos, sería fantástico poder tener alguna dependencia de ustedes allí. Sí, sí, es nuestra idea en general con los parques industriales. Perfecto. O sea, forma parte de nuestra visión también. Perfecto. Bueno, ya por lo pronto, desde el centro de capacitación que vamos a empezar a construir, en muy corto plazo, estamos hablando de alrededor de 500 metros cubiertos dentro del parque tecnológico. Ya hemos conseguido y hemos podido adquirir bienes para equipar ese centro. O sea, comenzamos al revés, quizás no tenemos el edificio, pero sí, por eso en la carpeta que le vamos a dejar van a poder valorar a ustedes ya todo el equipamiento que tenemos para que apenas podamos tener construido el parque, poder, más el parque, digo, el centro de capacitación, poderlo habilitar de forma inmediata. Sí. Así que bueno, vamos a dejar una carpetita a usted, una a la secretaria que tanto trabajo le ha puesto a esto. Y contarle que esto de lo que está gestionando a nivel nación es un nodo tecnológico aplicado a la industria del turismo. Es decir, es tecnología aplicada al turismo, tomándolo como una industria insignia que está en la región, ¿no? Y como dice Oscar, ya llegó el equipamiento de la primera etapa del nodo tecnológico, que fue lo que se gestionó el año pasado. Más, bajo la herramienta de crédito fiscal para instituciones, también ahí tuvimos fondeo para software y equipamiento tecnológico, y ahora está al salir la segunda fase del nodo, más un subsidio para construir el edificio, una primera etapa, ¿no?, del edificio. Y bueno, la intención ahí es firmar convenio con CIECA, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sé que está trabajando con ustedes para todo el tema del desarrollo de capacitación, no solo en este parque que es el primer parque de la industria del conocimiento, por lo menos en Córdoba, así tan tomado como ejemplo a nivel nación, ¿no?
Cambiemos ahora de información y este dato que nos acercan desde los bomberos voluntarios. Ayer jueves a las 17 horas se recibía el llamado dando aviso de una turista lesionada a unos 500 metros del ingreso del Cerro de la Virgen. A las 17:15 salieron los móviles 24 y 19 a cargo del cabo Andrés Ramírez. Al llegar al lugar se constató que la mujer se encontraba con una lesión en el miembro inferior izquierdo, pero prefirió no realizar el descenso en camilla, por lo cual se procedió a realizar la asistencia a pie. A las 18 horas regresaron los móviles al cuartel. Y a razón de este dato, desde los bomberos voluntarios también nos acercaban esta serie de recomendaciones. A la hora de emprender un paseo por el Cerro de la Virgen, hay indicaciones que deben tenerse en cuenta. Es un circuito de dificultad media con tramos más complejos. El calzado adecuado es primordial y el sendero es más bien natural, sin intervenciones ni elementos accesibles. La recomendación desde Bomberos Voluntarios es informarse antes de emprender el recorrido y contar con los elementos necesarios para disfrutar del entorno, como ser bebida para hidratarse bien. Desde el ingreso al paseo tradicional se encuentra la cartelería con todos los detalles a considerar y así poder disfrutar plenamente del paseo. Compartimos informaciones policiales desde la Departamental Calamuchita. Sobre la ruta S-271 en la avenida San Martín, en Villa General Belgrano, se produjo ayer un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo Toyota Yaris conducido por un hombre de 68 años y una moto marca Honda Wave conducida por un joven de 19 años. Como consecuencia del mismo, el conductor de la moto fue trasladado al Hospital Eva Perón de Santa Rosa. Ayer, en relación a un sumario caratulado como robo calificado en la localidad de San Agustín, ocurrido el pasado 12 de julio, se procedió a la diligencia del oficio judicial del orden de allanamiento para un domicilio en la ciudad de Córdoba, arrojando resultado positivo, secuestrando un pantalón tipo bombacha de gaucho, un par de alpargatas y tres gorras, prendas relacionadas al hecho que se investiga. Informaciones de servicio y actividades para este fin de semana. Mañana continuará el ciclo gratuito Cómo vivir con diabetes, que tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre una enfermedad silenciosa que afecta cada vez más a personas en todo el mundo. La charla será mañana a las 15 horas. Cuidado del pie, cómo prevenir úlceras y heridas en la Oficina de Desarrollo Humano. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a la inauguración de la muestra de pinturas de Víctor Arias, exceso pintor cordobés que además ha trazado el camino dentro del cómic e historietas y de las ilustraciones editoriales de nuestro país y Europa. La inauguración será mañana a las 17 horas en la Casa del Bicentenario. La corredora de Villa General Belgrano, Alejandra Matos, organizó una nueva feria americana para reunir dinero que desea invertir en futuras carreras. Se realizará la feria este sábado y domingo desde las 9 de la mañana en el Zoom de la Iglesia Católica. Tenemos nuevamente una pausa y después información deportiva. ¿Sabías que nuestras cooperativas comparten los mismos valores? Los valores cooperativos se basan en la responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Una cooperativa es una empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente. Informate, involucrate y participá. Somos todos parte. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencias médicas en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días al año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. 3546-40-2917. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute.
siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205, Casa de Velas y Regalería San Martín 254, Cotillón San Martín 217. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas, a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los años. Compartimos algunas novedades del Villa General Belgrano Rugby Club. Desde las categorías inferiores, que se encuentran en receso, y en el caso de la categoría primera, estará disputando un nuevo partido el próximo domingo aquí en nuestra villa. Nosotros seguimos entrenando, este domingo ya tenemos el próximo partido, así que siguen las actividades normales en el plantel superior. En el caso de los infantiles y de juveniles, ¿cómo es durante este tiempo? Bien, juveniles esta semana tuvieron receso, infantiles 15 días, o sea, la semana que viene, ¿no? La otra vuelven, igual que el receso escolar. Así que bien, o sea, hay un pequeño receso en los chicos, pero con ganas ya de volver, ¿no? Y en el caso de los más chiquititos que tienen los entrenamientos los sábados, parte de los encuentros y esto de viajar e intercambiar es parte también del aprendizaje. Sí, tal cual, es divino, o sea... En la parte del plantel superior, de los más grandes, es mucho más competitivo, es otros roces. En la parte de los chicos es totalmente lúdico, es hermoso ver cómo juegan, no importa quién gana, quién pierde. De hecho, se fomenta no contar los tantos, porque el tema es que se diviertan y la verdad que es hermoso verlos revolcarse de los chicos, ¿no? Muchos de ellos que son hijos o familiares de los mismos integrantes del plantel de primera o en el caso de la comisión directiva, y otros tantos que se van sumando semana a semana. Sí, tal cual. La verdad que por suerte están yendo muchos chicos. Y sí, hay de todo. Hay chicos que estaban vinculados o por familiares o por algún motivo al deporte, y otros que nunca habían conocido, sintieron la curiosidad y fueron a probar y bueno, ahí están disfrutando. Parte de eso también con esta recorrida que están haciendo en los colegios, especialmente más en nivel medio, que van a retomar posterior al receso escolar, de hacer conocer la disciplina. Sí, sí, la verdad que es precioso. Yo tuve la suerte de poder participar de esos encuentros que vamos a los colegios y la verdad que es hermoso cómo ver cómo los chicos... se interesan por el deporte, por un deporte para muchos desconocido, y tal vez es una forma que nosotros no tomamos dimensión de cómo le puede cambiar la vida a un chico desarrollar una disciplina. Yo soy fanático del rugby, pero cualquier disciplina, cualquier deporte es buenísimo para el desarrollo de cualquier persona, y la verdad que a veces no tomamos dimensión cuánto podemos beneficiar a ese chico, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que será este fin de semana, nuevamente de local y jugando con un equipo que ya lo conocen. ¿Cómo se preparan para ello? Sí, sí, muy bien, con mucha expectativa, estamos con ganas. Vamos a jugar de locales contra Oliva el domingo a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Así que bueno, esperamos a todos a que vengan a ver el partido.
¿Cómo les ha ido la vez anterior? ¿Qué conocimientos tienen también un poquito del club? ¿Y cómo viene siendo este torneo? Bien, la verdad que es muy parejo. La vez anterior nos fue muy bien. Pudimos ganar por una buena diferencia. Esperemos repetirlo. Pero la verdad que viene muy parejo y todos los partidos están que se pueden ganar o perder. Así que bien, muy bien. ¿El torneo en general? El torneo en general clasifica el primero para una Copa de Oro, el segundo y el tercero para una Copa de Plata y el cuarto para una Copa de Bronce. Y nos, ¿cómo es? Nos mezclamos con otras zonas de Córdoba. Así que expectantes, ahora estamos peleando el segundo lugar. En realidad estamos con un punto menos que el segundo, pero bueno, hay un partido menos, así que bueno, está ahí peleadito, todo peleadito. ¿Cómo viene también el trabajo dentro del plantel superior? ¿Ustedes y si hay también lesionados, si se han incorporado también nuevos jugadores a lo largo de este tiempo? Sí, se incorporaron bastantes jugadores, llegamos a ser un número importante para que es el equipo históricamente, pero sí venimos con muchos lesionados, tenemos alrededor de 10 lesionados, que para el número de nuestro plantel es un montón, así que bueno, estamos en parte golpeados por eso, pero bueno, siempre la adversidad es un gran maestro, ¿no? O sea, está bueno, digamos, aportar el grano de arena de cada persona y es lo que te hace crecer, ¿no? Bien, así que todos invitados para alentar el equipo el domingo próximo. Sí, sí, tal cual, es así. Están todos invitados y los esperamos. Integrantes del Villa General Belgrano Rugby Club van a estar recibiendo la capacitación de RCP y OVA a cargo de los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano. Esto será el próximo 23 de julio. Tenemos parte de los jugadores y dirigentes del club que están vinculados con los bomberos. Y surgió como una buena idea hacer un curso de RCP. Y bueno, se fue planteado a la comisión directiva y se coordinó para este sábado, ¿no? El sábado 23 va a haber una capacitación para los participantes del club, ¿no? Que creo que es fundamental. Hay que tomar conciencia y creo que todos como sociedad es importante que sepamos hacer, porque le podemos salvar la vida a una persona, ¿no? También tenemos información, en este caso de fútbol y del embalseño Nahuel Molina. Simeone presionó y Atlético de Madrid estaba a un paso de fichar al joven de embalse de Calamuchita, Nahuel Molina. Otro jugador de la selección argentina entraría en el trueque. El lateral derecho es una de las prioridades del Cholo Simeone en este mercado de pases. El miércoles por la noche, durante una cena con Miguel Ángel Gilmarín, propietario del Atlético de Madrid, Diego Simeone fue claro a la hora de hablar del mercado de pases y recalcó que la prioridad debía ser cerrar cuanto antes a un lateral derecho y el principal apuntado para cubrir este puesto es el argentino Nahuel Molina. La dirigencia tomó nota del pedido del Cholo y fue a fondo en las negociaciones. Según informó el periodista especializado en transferencias, Gianluca Di Marzio, las tratativas con el Udinese están a un simple paso de tener un final feliz. Una de las actividades que se realiza ya hace tiempo en las instalaciones de Social y Deportivo es patín artístico. Estuvimos conversando con su profesora. ¿Hace cuánto que se desarrolla el patín artístico a tu cargo dentro del Social y Deportivo? Y más o menos hace 2 años. Justo antes de la pandemia arrancamos y bueno, cortamos por todo esto, pero bueno, al ser un deporte individual, el club me dio la posibilidad de arrancar con algunas nenas, ¿no? Con un buen protocolo y bueno, pudimos seguir, paramos un par de meses y después pudimos volver a arrancar, así que más o menos hace 2 años, 2 años y medio. ¿Cuántos son los que practican actualmente? Y tenemos más o menos un alrededor de 54 nenas, tenemos 4 varones, a los cuales los 4 compiten, están en el equipo de competencia y bueno, tenemos diferentes edades. Arrancan a partir de los 4 y tengo adultos, así que bueno, tengo una mamá que tiene 54 años, así que bueno, una variedad de edades. Pero como decías, no solamente no todos compiten, sino como que hay diferentes instancias o aquellos, por ejemplo, principiantes, intermedios, ¿cómo es el tema de los grupos? Y nosotros estamos divididos la actividad en 4 niveles. Tenemos un nivel de iniciación, donde los nenes aprenden jugando más que todo. Y bueno, y después ya tenemos principiantes, intermedias y avanzadas.
La actividad se divide en un equipo de competencia, que son 25 nenes por ahora, y después tenemos un equipo que solamente es parte recreativa. Los nenes pueden elegir si quieren competir o no y pueden hacer la actividad solo para hacer un deporte, simplemente. Para aquellos que quieran probar, digamos, la disciplina, que nunca lo practicaron y demás, ¿cómo son las posibilidades, la disponibilidad también, por ejemplo, de los patines? Y mira, nosotros estamos 3 veces por semana en el club y tenemos un stock de patines que le facilitamos a los nenes porque la actividad capaz que les gusta o no y el costo de los patines no es nada barato, entonces le podemos prestar los patines para que ellos empiecen. Sí. En tu caso particular, ¿cómo ha sido también la historia con el patín? Y bastante extensa, arranqué a los 11 años en Buenos Aires y bueno, y de ahí fue eterna hasta el día de hoy, así que bueno, sí, fue toda mi vida el patín. Sí. Bien, ¿qué encontraste en el patín que quizás no había en otra disciplina? Y un poco esto como para retransmitir esa pasión por el patín para aquellos que de pronto quieran probarlo. Y es un deporte, no sé, es pasión, es un deporte individual, o sea que todo el valor va de uno. Así que, no, es algo, no sé, qué sé yo, inexplicable, porque, qué sé yo, uno cuando está ahí es como volar. Nosotros decimos que volamos en patines. Así que, sí, es muy lindo deporte y es físicamente uno trabaja todo el cuerpo y bueno, y aparte ayuda también un poco a la parte emocional, donde ayuda a los niños a desenvolverse, porque, qué sé yo, depende de uno. Todos los logros que hacen y todo eso depende de uno. Entonces está bueno también para a veces ayudarlos a la autoestima y todo eso. Y a las personas mayores, como en el caso que hacías mención de la mamá, que también ya tenía experiencia, digamos, de patín o lo empezó ahora, y como decía esto, que pueden practicarlos todo el mundo. Bueno, esta mamá, exclusivamente porque tengo un grupo de adultos, esta mamá decidió competir, se llama Mirta Decker. Ella tiene 54 años y compite en una categoría de adultos y bueno, les damos la posibilidad a todos los que quieran hacerlo, desde el más chiquitito hasta el más grande, teniendo obviamente las precauciones y bueno, no, qué sé yo, es animarse nada más, es animarse a querer y hacerlo y bueno, y intentarlo más que todo, porque es un deporte que es de riesgo, porque eso es así, pero no quita la posibilidad de que lo pueda hacer cualquiera. Y voy a destacar también la participación de una de las niñas, una de las categorías, y que ha sido elegida para formar parte del seleccionado de la Liga. Contar un poquito de la historia de Sofía. Bueno, Sofía es Sofía Puentes, ella es de La Cumbrecita. Nosotros participamos en la Liga FEPAR, de Lead Park, que es de Santa Rosa, de Agustina. Y bueno, esta nena quedó en el seleccionado de la Liga para participar y representar a la Liga donde se quiera presentar. Ella quedó primera de 11 nenas en su categoría, que es escuela formativa, y bueno, asombradas y bueno, y muy emocionadas porque es una nena que hace menos de un año que patina, así que hizo una linda carrera y logró muchísimas cosas, así que bien, bien por ella. Bueno, las felicitaciones. ¿Y esto qué le implica a ella? Digamos, una práctica extra, deja de pertenecer, digamos, al club y forma parte de la liga. ¿Cómo es un poco el seguir, ¿no? El desarrollo de la disciplina? Nosotros tenemos dentro de la liga 3 fechas y una final, que ya competimos en una, donde ella es que quedó primera en su categoría, y después tenemos 2 fechas más, en agosto en Río Primero, y después tenemos otra fecha más en Cosquín, que eso ella representaría al club. Y después, ahora al pasar al seleccionado, ya ella empieza a entrenar de otra manera y según los eventos que se presenten para la liga, ella no representaría más al club, sino que ella representaría a la liga. Por ejemplo, en octubre va a haber un Open en Santa Rosa y ahí ella va a representar a la liga ya. Para aquellos que quieran interiorizarse, que se quieran sumar, que quieran practicarlo, ¿cómo es que se tienen que hacer? ¿Cuáles son los días, horarios? Nosotros estamos lunes, miércoles y viernes, desde las 3 de la tarde ahí en el Club Social. Y bueno, tienen a disponibilidad mi número de teléfono y bueno, si quieren acercarse al club y ahí podemos coordinar según la nena si inicia, si tiene un poquito más de conocimiento del deporte o lo que sea, le damos el horario en el que ella pueda venir. Última pausa, compartimos con ustedes, ya volvemos.
Lo de Jacinto. Más de 30 variedades en empanadas. Las riquísimas XXL. La podés acompañar con las salsas más sabrosas. Postres, tartas. Hacé tu pedido y te lo llevamos. 3546-541530. Lo de Jacinto, Villa General Belgrano. A continuación les dejamos un breve tutorial para poder acceder y pagar sus facturas a través de nuestra página web. Usted deberá ingresar a través de Chrome a www.coopluzbgb.com.ar y allí podrá abonar las facturas de los servicios que ofrece nuestra cooperativa sin necesidad de moverse de su hogar. Para ello, deberá posicionarse sobre el botón que se encuentra en la parte superior de la página, haciendo clic en Pagar facturas online, y una vez allí podrá crear su cuenta cargando un correo electrónico, eligiendo el nombre de usuario y una contraseña. Posteriormente, el sistema enviará un mensaje a su casilla de mail para confirmar los datos cargados y un breve instructivo donde le indicará cómo asociar sus facturas a través del número de cuenta que se encuentra en la parte superior de cada cedulón. Una vez cumplido este paso, usted podrá visualizar todos los pagos realizados y los cedulones pendientes de pago, los cuales podrá abonar haciendo clic en el botón Pagar para luego optar por el método de pago que usted desee. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Rosana Freidy, la jefa de departamento de inglés del Colegio Alemán, nos brindaba este informe respecto del viaje de estudio a Irlanda. Un total de 16 alumnos quienes están llevando adelante esta experiencia. Hola Noé, ¿cómo estás? Bueno, acá ya noche en Dublín, tarde en Argentina. Recién terminamos una reunión con los profesores del colegio donde los chicos están estudiando y también con profesores de Italia, de España y de Inglaterra, lo que nos da muchísimo mix cultural y feedback e interacción y nos nutre muchísimo. Bueno, esta semana los chicos tuvieron una semana muy intensa con muchas actividades. Además de las actividades, también estuvieron haciendo sus clases tradicionales. Los contraturnos son sumamente positivos porque se trabaja por proyectos y a ellos les genera esta sensación de integrar todos los contenidos. Fuimos a visitar el tobogán más alto de Irlanda en un parque que es Avondon, y ahí ellos la verdad que lo pasaron muy bien. Fuimos a la playa, a diferentes playas, porque estamos teniendo unos días de mucho calor en Irlanda, lo cual es genial. Tuvimos excursiones y paseos a diferentes lugares y bueno, estamos planeando ya esta semana que viene plagadísima de sorpresas y de actividades extras que calculo que los chicos van a disfrutar tanto como nosotros. Tuvimos una alumna que trabajó en una película de extra, nos encontramos con el actor de James Bond, que ahí te mandé material, y bueno, la verdad que muy contenta, y observé clases de todos ellos. Me gusta muchísimo la dinámica de trabajo, por eso elegí este colegio para traerlos en Irlanda. Pude compartir con los profesores y sinceramente es un placer. La educación con esta mirada es un placer, es súper de avanzada y a los tiempos que corren es lo que todos necesitamos tener como herramienta para el futuro. Así que bueno, desde Irlanda esta semana estas novedades. Un saludo a toda la audiencia y ya vamos a seguir en contacto para contarles lo que viene, que es lo mejor.
Repasamos ahora algunas de las actividades en marco de la fiesta del chocolate alpino. Dos expertos en chocolates y pastelería, Yanira Bloch y Emanuel Altuna, llegarán a Villa General Belgrano para dar una masterclass en marco de la 38ª fiesta del chocolate alpino. Este sábado 16 de julio a las 17 horas, con entrada libre y gratuita. Y el detalle de cómo será la programación, tanto el sábado como el domingo. Se espera para este sábado, a partir de las 15 horas, la apertura del salón, con la presentación artística de Cambalache, grupo musical infantil. Posteriormente, el Circo Da Vinci, la Academia de Danzas Amulén, Ballet Sevilla y Triana, Martín Nicolini con Magia, la Orquesta Lorelei. La fondue de chocolate está previsto a las 18.45. El grupo Tirol, el trío de cantantes líricos Héroes, la Escuela de Folclore Tierra Adentro y de Cobertores con covers cerrando la noche del sábado. Para el domingo, la apertura estará a cargo de Mutis Teatro, El Principito y El Abuelo Tito, Santiago Lenrosque, artista circense, la Orquesta de Cuerdas de la Escuela de Artes, la Academia de Danza Samulén, el Estudio de Danza de Folclore Argentino Pariaike, Miguel Neuwirth Grupo, el Grupo de Baile Ancient, la Academia de Folclore Criollos del Sauce, Música Celta, el Grupo de Baile María Isabel con Danzas Españolas y cerrando la noche del domingo, Jason Seven con Música de Jazz. Y recordamos así que desde la cooperativa de Luz y Fuerza, el Sauce TV estará transmitiendo la jornada de mañana sábado 16 de julio a partir de las 15 horas a través de la pantalla del canal 2 y el canal 100 en HD y también por YouTube su canal de emisión. Así que esto será en la jornada de mañana. Les acercamos ahora a los datos del tiempo. Se espera para este sábado algo nublado, máxima de 11, mínima de 1 grado. Para el domingo, ligeramente nublado, máxima de 17, mínima de 1. Y para el lunes, algo nublado, máxima de 15, mínima de 2. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan excelente fin de semana.